¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Ha empezado el evento de la bruja. El evento de la bruja, ya sabéis que tenemos, pues quedan dos días todavía, hoy entero y mañana todo el día también, ¿no? Un día es hoy, mañana es otro día, dos días para el evento de la bruja. ¿Y qué es este evento de la bruja? Bueno, pues Supercell nos reta a utilizar brujas. Cuatro en concreto, ya estoy con Lalo, ¿vale? Que vamos a intentar hacer este evento sin mayor problema. Cuidado, porque vamos a hacer, qué maravilla, nuestro magnífico y patentado casi ya Bruja Walk, ¿vale? Y intentaré hacer un Holowiwi, uno de los ataques más complicados que hay en Clash of Clans. Y luego, pues no sé si volveré al P.E.K.K.A. Walk o un Gowipe. O Gowiwi o go. Veremos a ver, pero de momento ya tenemos las tropas preparadas para hacer nuestro Bruja Walk. Y bueno, pues nada, del tirón me voy a quitar y vamos a empezar con los ataques. Importante, ya sabéis, como siempre, voy a atacar al primer TH9 que me encuentre, pase lo que pase, que tenga los reyes vivos, ¿vale? He dicho 9, no 10, así que lo primero que salga le daremos caña, que tenga los reyes vivos en este momento, hombre, que sea mayor de 10 los reyes, venga, va, porque si no va a estar complicado, así que nada, mira, reina 14, rey 16, puede estar interesante, así que va a ser este, ¿vale? Y bueno, pues para hacer este ataque vamos a entrar por el lado de la reina y del castillo. Bueno, pues en este caso vamos a entrar desde este lado de aquí, ¿vale? Entonces las brujas las vamos a lanzar por aquí para que vayan por este camino y la reina por el otro lado. Así que sin más, 1, 2, 3, 4 y vamos a meterle dos sanadoras a este a las brujas. Y nuestro Queen Walk de la reina con 4. Así que sin más, aquí metemos un golem, aquí metemos otro golem. Vamos a limpiar bien. Y vamos a romper aquí para que luego cuando tenga que entrar entre aquí todo. Así que sin más, rey y boleros. De momento esto tiene buena pinta. No le he echado aquí. Vamos a echarle primero ya una aceleración, una rabia. Sin más, muy bien. Vamos a meterle otra rabia y la sanación. Vamos a hacer grande esto un poquito. Le he dado el poder de la reina, que parece que estaba sufriendo un poco. Le he hecho la sanación a mis boleros. Por aquí abajo las brujas van muy bien. No ha salido castillo, no lo he visto. Le vamos a echar, no obstante, ahí el veneno para que, bueno, para gastarlo. Y le vamos a darle al poder del rey. Y aquí está, el Bruja Walk, que tan buen resultado me está dando en guerra, ¿vale? Fenomenal, sencillo. Cuatro brujas y dos sanadoras por un lado. La reina con su Queen Wall por el otro, ¿vale? Y por medio los boleros y más normal. No tengo boleros, Luis. Venga, pues utiliza Valquirias. Pero bueno, lo ideal sería con boleros. Pero si no, pues con Valquirias. Fijaros que ha quedado viva las dos reinas. Las dos brujitas tanqueadas por el rey. Por el golem, perdón. Y dos boleros aquí que van a hacer el 100%. Bueno, no van a hacer el 100%. Porque hay otro golem por aquí, otro maguete que viene. Así que fenomenal. 100% para papi en este primer intento. Ya he dejado las tropas haciéndose, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal van. Y vamos a pedir. Y en este caso vamos a pedir montapuercos. Vamos a gastar aquí montas. Montapuercos. Vale, fenomenal, y se está haciendo, así que vamos a despertar para poder hacer este reto rápido. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dejamos creando nuevas tropas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por ejemplo. Y esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego pediré lo mismo un P.E.K.K.A., ¿no? O algo así, sí. Más. Venga, más de esto. Y ya está, suficiente con esto. Para luego, para el siguiente, para este no. Venga, así. Con 11 rompemuros. ¿Y aquí qué vamos a meterle?
esto, veneno, así, ala, a lo bruto. Venga, esto para luego, ¿vale? Ahora, ¿qué llevamos? Llevamos 16 globos, 4 magos, 4 brujas, montapuercos, 3 sanaciones, un salto y una velocidad con más montapuercos en el castillo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues igual, a lo que encontremos vamos a tanqueando con el rey y la reina y unos maguitos que van a limpiar con las brujas, limpiar y hacer una entrada potente, ¿vale? Con el salto y luego intentando ir a por unos antiaéreos. Y luego por otros antiaéreos van a ir los montapuercos con las sanaciones y acabamos con el fly. ¡Jolo-wi-wi! ¡Vamos allá! Como antes, primer TH9 que encontremos le damos caña con reyes despiertos y más de 10. Así que reina dormida, qué pena. Porque tenía buena pinta este. TH10 no vale, seguimos buscando... Evento de la bruja, yo recomiendo el P.K. Wolf, ¿vale? Que me está funcionando muy bien. El bruja Wolf, perdón. Y practicarlo ahora, porque además justo hay que llevar las 4. A ver, reina 5, muy baja. Seguimos. Hay que llevar las 5 con las 4 brujas, que es lo que utilizamos. O sea, que fenomenal. Reina 10 y rey al 11. Así que este puede ser bastante, bastante, bastante interesante la entrada. Vamos a ver por dónde haríamos la entrada. La haríamos por aquí, con las brujas y más. Así que sí, puede ser. Venga, vamos a quitar este de aquí y esto de aquí. Y ahora con el rey, la reina, las 4 brujas y los dos estos, junto con el salto, modo no sé si Dios o no, pero ahí vamos a ver si pues, se quitan la reina. Es complicado, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, como no vaya para allá nada, vamos a ir... Pero fatal, voy a darle al poder del rey rápido para que haga ahí de lo suyo. De momento las brujitas, parece que alguna brujita sí ha entrado. A ver si entra la reina, aunque sea, es un ataque para mí complicadísimo, ¿vale? Ya, de hecho, ya sabéis que hay un tutorial de esto de que hice, que bueno, pues que Pei lo hacía de una manera modo bruto, modo dios, ¿vale? Y yo realmente hacía el ridículo espantoso, ¿vale? Entonces, bueno... Pues ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar con... Vamos a ver si salta. No me creo. Vamos a ver si rompe. Y con las... Bueno, vamos a empezar con los montapuercos ya. Con los montapuercos. Este aquí y esto aquí. Vamos a intentar tirar... Bueno, otro... otro antiaéreo, ¿vale? Y ahora, con esto aquí, vamos a empezar a tirar también aquí. Madre mía de mi vida la que estoy liando. Creo. Y ahora aquí estoy. Vamos a ver si los montapuercos se van. Esa velocidad para las transiciones. Vamos a ver la reina que sigue ahí viva. No está mal. Un minuto queda. Ha salido castillo y me ha reventado. Pero yo creo que sí, que hemos podido hacerle matarile a esta aldea. Vamos a ver el dragón ese que sigue vivo. A ver si la reina se decidiera a hacer su trabajo y apuntar hacia él. Porque si no, a la hora de la limpieza vamos a tener un problema importante. Porque el dragón se ha cargado todos los montapuercos, creo, ¿eh? A ver si se fija algo ya en él. Pues no tengo nada. Ahora. Pum. Menos mal, por fin. Vamos a ver si en este minuto que queda le da tiempo a limpiar a la reina junto con estos dos globos y el montapuercos este toda la aldea. Yo creo que no, que se va a quedar una o dos cabañas sin hacer. Así que veremos, a ver, ¿vale? Porque aunque el montapuercos es rápido y los globos no van mal del todo para limpiar, la reina se está atascando en los muros. Así que nada, qué pena ese dragón que nos ha reventado el ataque, porque estaba bastante bien planeado el salto, aunque no hayan saltado, pero bueno, estaba bastante interesante el asunto. Así que nada, 30 segundos, yo creo que no va a dar tiempo. No, no va a dar tiempo. Una pena, sí salía, pero no va a dar tiempo. 90%. Nos vamos a ir a un porcentaje altísimo. Pero no va a dar tiempo. Una pena, porque la cabaña de abajo, esta cabaña de aquí, es la que se va a quedar, yo creo. O algo más. En 10 segundos, madre mía, qué pena, 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 qué pena. Bueno, pues para esto están estos eventos. Para practicar nuevos ataques. Para, al final se ha quedado 2 y 97%. Una pena, para eso están estos eventos. Para practicar nuevos ataques. Ataques que por lo general no se suelen hacer. Y bueno, pues ahora voy a pedir un P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. y veneno. A ver qué tal. Y bueno, pues para eso están estos ataques de los eventos.
para practicar cosas nuevas, para intentar hacer ataques imposibles. Yo ya veis, he hecho el Holowiwi, he hecho el Bruja Walk y ahora pues, voy a hacer un Gowipe normal, un Gowiwi con Pekka en el castillo para intentar hacer tres ataques diferentes, tres ataques maravillosos. Intentarlo, tenéis que hacer cosas nuevas, cosas variadas, porque es lo divertido de estos eventos. Así que vamos a ver si salen mis tropas y me donan y volvemos. Ah, bueno, pues ya me están donando, fenomenal. Entonces levanto, no hemos tenido ni que cortar, levanto lo que son las tropas, ¿vale? Para poder hacer este Gowipe. Gowipe. Ahí está. Gowipeka en el castillo. Así que vamos allá. Todo lo que sea TH9 con reina. Uy, reina 30. Maravilloso. Ah, es un ayuntamiento 10. Qué pena. Reina 11, ahí está. Venga, reina 11, tenemos el rey despierto. Un TH9, ahí está. Vamos a ir a por la reina. Vamos a hacer una cosa. Si sale castillo, la ataco. Si no sale castillo, buscamos otra. Buscamos otra. Nos rendimos, no pasa nada. Y buscamos otra, ¿vale, chicos? Porque si no, para intentar hacer lo más posible, lo mejor posible. Voy a quitar de en medio, que no me había quitado, de hecho. Así que seguimos buscando. Seguimos buscando. No tiene reina. Y nada, pues oye, de todas formas, menos el Gowiwi este P, Gowiwi P, todos los ataques que he hecho, el Holowiwi y el Bruja Walk, están muy bien explicados en el canal. Buscarlos, de todas formas, os dejaré los enlaces, pero tenéis los ataques bien explicados en capítulos especiales, única y exclusivamente para ellos, ¿vale? Reina 23, rey no está, pero bueno, reina 23, que es lo más peligroso. ¿Le damos caña o qué? Fijaros que aquí hay que entrar de una manera más... Venga, sí, vamos a darle caña. Y vamos a entrar de la manera que no habría que entrar, pero bueno, venga. Vamos a limpiar. Ahí bien, mira, de hecho voy a limpiar, venga, con magos las esquinas para que no haya problema. Así que nada, uno aquí, otro aquí. Y pum, 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 pum. Y vamos a romper aquí, romper aquí. Y ahora, una vez que se ha roto, un día de estos, vamos a meterle aquí esto. Le voy a meter el otro golem. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a meterle aquí para que vayan rápido las cuatro brujas. El Pekka, el rey, la reina. Le metemos el salto porque no ha llegado. Así que salto ahí, le metemos. Ha salido, no sé qué ha salido del castillo, pero es bueno que salga del castillo. Boleros. Le vamos a meter otra rabia ahí en medio. Seguimos limpiando, sigue la reina. Entra el rey. Bien, ha entrado el rey, han entrado las brujas, han entrado los magos. No nos estamos encontrando de momento dobles bombas ni bombas que nos puedan hacer bastante daño. Siguen ahí la bruja. El Pekka también está en el centro, ¿no? Sí, el Pekka también está en el centro, que es lo que está destruyendo todo esto. Vamos a ver, se nos han abierto las tropas, pero no es malo. Si acaba, ahí está, ha acabado el Pekka con todo lo que está en el centro. El segundo anillo no nos molesta porque hay antiaéreos y extractores, con lo cual fenomenal. A ver la bruja por aquí abajo, a ver si se va haciendo camino poco a poco y se va distrayendo ese cañón. Hay que darle al cañón, hay que darle al cañón, brujita. Dale al cañón cuanto antes. Eso es, vale. Así van saliendo esqueletitos. La bruja va a morir, la reina va a morir, así que le tenemos que dar al poder rápido. A ver, esa torre, por favor, gracias. Cae la torre, no, esto no va a ser. Vamos a ver, porque el Pekka ha muerto también ya. Y bueno, por mucho que limpiemos por este lado, creo que la reina va a fallecer. De momento, si cae la torre, está entretenido el resto. ¡Oh, ha muerto la reina! Porque estaba entretenido ahí con el golem, la torre de arqueras y más. Pero bueno, es un ataque que está totalmente desfasado, que no se da ahora mismo para nada. ¿Vale? Que es súper complicado porque hay mucho fuego, porque las bombas dañan muy fácil a los magos y a las brujas. Y bueno, pues era por tontear, por hacer un ataque diferente, pero bueno, me quedo con el Bruja Walk aquí habría sido brutal. Habría funcionado de una manera maravillosa. Y bueno, pues nada, chicos, aquí tenéis tres ataques diferentes para haceros este evento, para hacer el evento, mi evento de las brujas con... Bruja Wall con Holowiwi y con Gowiwipe.
Sí, señor, que es súper largo, ¿eh? Holowiwi, Goku Wiwipe y Pekka y Bruja Walk. Así que nada, nos vamos a poner ya aquí para ir despidiéndonos porque esto no va a ir a ningún lado ya. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado practicar con las brujas esas tropas que ahora que están baratas y que puede iros bastante bien, y así aprendéis a usarlas. Usar el Bruja Wall, que os va a gustar, ya veréis. Así que nada más, chicos, darle a like, compartir si queréis más sobre el Holowiwi y sobre el Bruja Wall. Están en el canal, están dos tutoriales. Buscarlos en... seguramente... sí, buscarlos, que no es difícil. Holowiwi y Bruja Wall. Así que nada más, espero que os haya gustado. Sin más, me despido. Adiós. ¡Adiositos! Este es tu canal, YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas entre bifles y espadas. Clash Royale. Jugador top.